Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Frío, ¿no? Sí. Ya, pues también estamos en la época de frío. Entrando en invierno. Dando la asistencia mientras van entrando. 9 y 13. Carguas. De pita. Acha. Saldías. Mancilla, Ernesto Linares, Antonovic, tenemos ya 8 participantes. A ver, hay 3 que están en sala de espera. Adriana Botella. Tres por 4, 12. Jordán. Bruno Rejas, Cortés, 12, 13. Bien, jóvenes, comencemos la clase. Ya, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar. Bien, jóvenes, ¿se ve la pantalla? Jóvenes. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Comencemos entonces. Vamos a ver a qué se llama producto vectorial. Ya. Tiene 3 nombres. Producto vectorial, producto cruz, producto exterior. Ya. Cuando se multiplica, cuando se hace el producto vectorial entre 2 vectores, queda como resultado, da otro vector perpendicular a ambos. Ya. A diferencia del producto interno, que cuando hacíamos producto interno entre 2 vectores, o producto punto, o producto escalar, daba como resultado un número real. Aquí no. El producto vectorial da como resultado otro vector perpendicular u ortogonal al vector U y al vector B. Bien, entonces vamos dando la definición. Sean 2 vectores en el espacio, vector U, vector B,
Entonces, el producto vectorial se define de la siguiente manera. Ya. Esta definición, ¿de dónde sale? Sale de lo siguiente. Bueno, acá tenemos una primera fila, una segunda fila. La primera fila es IJK. Entonces, acá se observa que hay una matriz de 3x3, de tres filas y tres columnas. Repito, primera fila IJK. Determinante de esta matriz de 3x3. ¿Se acuerdan que habíamos definido el determinante de una matriz de 3x3 de la siguiente forma? Poníamos este elemento I, que acá no lo he puesto porque está con coma. ¿Qué se hace? Se anula la primera columna y queda este arreglo, el arreglo de 2x2. Aquí está el arreglo. Este arreglo de 2x2, determinante. Luego, coma menos. Este es el J, se anula la segunda columna, queda este arreglo. Y se pone negativo. ¿Se acuerdan que era más, menos, más? ¿Sí? Entonces, menos, determinante de la matriz de 2x2. J. Que no se pone, digamos, coma. Y por último, se tapa la última columna, que esto es K. Tapamos la última columna y la primera fila, queda este arreglo. Determinante de la matriz de 2x2. Entonces, esta definición de U por B sale de calcular el determinante de una matriz de 3x3. Definición que hemos visto, el determinante, ¿ya? Entonces, este U por B tiene tres componentes. Por definición, acá es más, acá es menos, acá es más. ¿Ya? Bien, voy a ir bajando entonces. Ahora vamos viendo la ley de signo. La ley de signo. Para esto se utiliza la regla de la mano derecha. Ya. Entonces, a ver, me voy a situar en el espacio. ¿Se acuerdan, no? El aula donde pasábamos clase, ¿sí? Era un aula grande. En esta parte se encontraba la pizarra, ¿sí? Aquí estaba la pizarra, aquí estaba la pizarra, yo me situaba siempre aquí, acá me paraba. Entonces, a mi mano derecha había una esquina del curso, ¿sí? Entonces, era la esquina. Este es el eje Z, el que está paralelo a la pizarra, el eje Y, y este eje sería el X. Recordemos que la puerta está por acá, la puerta de entrada al aula, de nuestra aula. Ya. Entonces, está el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, voy a trazar un vector que sea paralelo a este eje X, otro vector paralelo al eje Y. Ahora, mi mano derecha, la palma, giro que vaya de U a B. O sea, pongo mi mano derecha, pongo en dirección de U. Ahora, quiero que este U se dirija al vector B. Entonces, giro. Al girar, se observa que mi dedo gordo apunta hacia arriba. Entonces, el producto vectorial entre U y B es otro vector perpendicular a B, perpendicular a U. Ese vector es paralelo al eje Z. ¿Ya? Entonces, cuando vamos la palma de la mano de U hacia B, o sea, está la palma abierta y lo cerramos. De U a B, lo vamos cerrando la palma, el dedo gordo apunta hacia arriba. Entonces, repito, U por B apunta hacia arriba. Ese sería el sentido. Y la dirección, obviamente, es paralela al eje Z. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo sería el producto vectorial? Que no vaya de U, que no vaya de U a B, sino que vaya de B a U. O sea, pongo mi palma, nuevamente, aquí estoy, esta es la pizarra, yo estoy parado acá, mi mano derecha. Entonces, hago que mi mano derecha lo vuelco. Hago que de B vaya a U. O sea, doy la vuelta a mi mano y la palma que vaya de B a U. Si va de B a U, esa dirección, entonces el dedo gordo apunta hacia abajo. ¿Ya? Quiere decir entonces que el producto vectorial apunta hacia abajo. ¿Ya? Este sería B por U. O sea que en concreto no es lo mismo U por B que B por U. O sea, no es conmutativo. ¿Ya? El B por U apuntaría hacia abajo.
Ya, entonces eso sería en cuanto al sentido y la dirección del producto vectorial. Repito, entonces la palma de la mano, si va de D a U, el dedo gordo apunta hacia abajo, por lo tanto el producto vectorial apunta hacia abajo. Ya. Vamos viendo algunas propiedades del producto de vectores. Ya, un momentito, dejo de compartir pantalla para borrar eso. Ese recuadro naranja. Ya, ahora sí. Bien. Ya. Vamos a tomar en cuenta tres vectores en el espacio y un escalar K. Ya, primera propiedad. El vector U multiplicado internamente por U por B es igual a cero. O sea, el vector U por B es perpendicular al vector U. O sea, si son perpendiculares, ¿cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 90, ¿ya? Coseno de 90 vale 0. Por lo tanto, este producto interno entre U y este vector U por B vale 0. A ver, y acá lo mismo, la segunda propiedad. El vector B, producto interno, este vector, da 0. ¿Por qué? Porque el vector U por B es perpendicular al vector B. A ver, vamos viendo la gráfica. La segunda propiedad, vamos más arriba. Aquí está, ya. Este es mi vector B, ya, y este es el vector U por B. Este, se observa en esta gráfica que este vector B es perpendicular a U por B. O sea, aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando uno hace el producto interno entre este vector y este, como son perpendiculares, su producto interno vale cero, ¿ya? Lo mismo acá, el vector U multiplicado internamente con U por B, este ángulo de acá es 90 grados. Su producto interno vale cero. Eso dice la primera propiedad. Y aquí en la tercera, vamos estableciendo la identidad de Lagrange, ¿ya? La identidad de Lagrange. Bien, vamos con la cuarta propiedad. No, se dijo hace un momento que el producto vectorial no es conmutativo. Entonces, producto vectorial entre U y B es igual a menos B por U, ¿ya? Bien, ahora vamos viendo la quinta propiedad. La quinta propiedad, U por paréntesis B más W. Esta es una propiedad distributiva, ¿ya? O sea, se hace, miren, U por B, que está más U por W. O sea que el producto vectorial es distributivo con respecto a la suma. La quinta propiedad, distributivo de izquierda a derecha. Ahora la sexta, igual es distributivo, pero nada más que de derecha a izquierda. Miren, W por U, o sea, U por W, más W por B, B por W. Ya, o sea, también, o sea que la sexta propiedad es distributiva, pero nada más que de derecha a izquierda. Vamos con la séptima propiedad. Este escalar que multiplica este producto vectorial. Es lo mismo que este K multiplique a U y después por W. O si no, que K multiplique a W. O sea, U por producto vectorial, K por W. Da lo mismo. Ya, da lo mismo. Vamos con la propiedad número 8. La octava propiedad. Aquí dice U por el vector nulo. Es igual al vector nulo por U. Es igual al vector nulo. ¿Cómo es eso? Vamos viendo la definición. Ya, vamos acá a la definición. Aquí está. Entonces, digamos este es el vector U y digamos que este B sea el vector nulo, o sea, sea 0, 0, 0. Entonces, cuando tapemos la primera columna, queda un arreglo, que este arreglo, esta fila sería 0. Tapamos la segunda columna, queda este arreglo, entonces esta última fila sería nula. Y por último, tapamos esta tercera columna, que es este arreglo, que está aquí, pero esta última fila sería nula. Entonces, son determinantes de una matriz que tiene una fila nula,
y la nula. Entonces, ya sabemos por teoría que el determinante de una matriz que tiene una fila nula, su resultado sale cero. Entonces, acá va a dar cero, va a dar cero, cero. Por lo tanto, ese vector va a ser un vector nulo. Componente, cero, cero, cero. Eso dice el teorema 8, o la propiedad, la octava propiedad, que está aquí. Y la novena, U por U igual vector nulo. Nuevamente, nos vamos a la definición. Ya. Entonces, digamos que este sea el vector U, este igual sea vector U. Si es vector U, va a tener componente U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Entonces, cuando apliquemos la definición, anulamos la primera columna, queda este arreglo, va a quedar U2, U3, U2, U3. Anulamos la segunda columna, queda el arreglo U1, U3, U1, U3. Anulamos la última columna, queda U1, U2, B1 y B2. Entonces, fíjense que, miren, esta primera fila va a ser igual que la segunda. O sea, esa matriz tiene dos filas iguales. Si la matriz tiene dos filas iguales, eso quiere decir que su determinante es cero. O sea, aquellas matrices que tienen filas iguales, su determinante es cero. Entonces nos va a salir aquí cero, cero, cero. Nos sale el vector nulo. Ya, entonces acá, el vector nulo. U, producto vectorial U, sale el vector nulo. Bien, entonces esas serían nuestras propiedades. Ya, continuando. Vamos a hacer la interpretación geométrica del producto vectorial. Ya. Para ello vamos a tomar en cuenta dos vectores, el vector U y el vector B. ¿Ya? Y acá hay una abertura, un ángulo entre U y B, que es el ángulo beta. Observen que este vector U y este vector B forman un área que está con color celeste, que es el área del paralelogramo. ¿Ya? Si hacemos producto vectorial entre U y B, el vector U por B que está acá se encuentra aquí. ¿Lo ven este puntito? Ya. Entonces, a ver. Ustedes están con su computadora, están con su celular. ¿Ya? Lo están mirando. El vector U por B, si utilizamos la regla de la mano derecha, ponemos la palma de la mano paralelo a U y nos vamos a ver, el dedo gordo sale hacia ustedes. O sea, en este caso, por ejemplo, yo hago U por B, mi dedo gordo me apunta a mí. Quiere decir que el vector U por B es una flecha que está saliendo de mi pantalla y me está clavando al pecho. ¿Ya? O sea, es un vector que va de la pantalla hacia, y que se dirige hacia mí. Esto haciendo U por B. ¿Ya? Si nosotros hacemos B por U, el dedo gordo apuntaría la pantalla. O sea que el vector estaría yendo de la pantalla hacia atrás. ¿Ya? Ya, pero en este caso estamos haciendo B por U. Este vector, aquí se ve la punta del vector. O sea, se ve la punta. ¿Ya? Repito, este vector U por B es una flecha que se dirige hacia ustedes, hacia su pecho, digamos. Es como que lo estuviera clavando en el pecho. Ese es el vector U por B. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo se calcula este área de paralelogramo? Por geometría básica es la base por la altura. ¿Ya? O sea, esta base por esta altura de acá. Entonces, por geometría básica, área de paralelogramo, base por altura. ¿Ya? Se observa que la base es el módulo de U. ¿Ya? Aquí está, módulo de U. La altura lo nombramos con la letra H. H. Ahora averiguamos a qué es igual H. Para eso utilizamos una función trigonométrica, tomando en cuenta el ángulo beta. Decimos seno de beta es cateto opuesto a beta, que sería H, sobre la hipotenusa, que sería módulo de B. Aquí está. Entonces, de aquí despejo H. Esto que divide, multiplico, acá tengo ya altura H, que es módulo de B por el seno de beta. Luego, este H se reemplaza aquí. En vez de H, pongo esto. ¿Ya? Este por, ¿no? Ahora este por lo puedo colocar o no. O sea, aquí, por ejemplo, abajo, ya no le he puesto el asterisco,
pero igual se sabe que es módulo de U por módulo de B. ¿Ya? Es lo mismo, ponerle el asterisco o no ponerle, igual es por. En concreto, en la ecuación 1 son tres factores. Módulo de U, módulo de B y el seno de beta. Sí, dígame. Dice un compañero que si lo puede dejar entrar. Claro, no se preocupe, ya está entrando ya. No, gracias. Ya está entrando. Lo que pasa es que... Pasa que no sé, no. Ya. Bien, continuando. Tiene problemas su compañero, porque yo lo admití ya, pero debe estar su... Ya, parece que ya entró ya. Bien, continuando. Entonces, decíamos que este área va a ser módulo de U por módulo de B por el seno de beta. ¿Ya? Esa sería entonces nuestra primera ecuación. Vamos con la segunda. Vamos a aplicar la identidad de Lagrange. Entonces, acá utilizo esta propiedad que se estableció. Esta es la tercera. Aplicamos esta identidad de Lagrange. Entonces, aquí abajo, ya, aquí está, esta es la identidad de Lagrange. Ahora, se sabe lo siguiente, este producto interno entre U y B, ya lo habíamos visto en clases anteriores, y este producto interno entre U y B es módulo de U, módulo de B por coseno de beta. Entonces, esto se reemplaza en U por B. ¿Ya? Entonces, reemplazando esto aquí, en esta parte. Reemplazando aquí dentro del paréntesis, colocamos esto de acá, módulo U, módulo de B, por coseno de beta. Bien. Ahora, acá tenemos la potencia de un producto. Potencia de un producto. Tenemos la potencia de un producto. Este cuadrado de acá se distribuye al módulo de U, al módulo de B y al coseno de beta, ¿sí? Porque potencia es un producto. Entonces quedaría módulo de U al cuadrado, módulo de B al cuadrado por coseno cuadrado de beta. Ahora, aquí hago factorizo, factor común. Acá tenemos esta expresión, es igual que esta, factorizamos, factor común. Factorizando quedaría módulo de U al cuadrado, módulo de B al cuadrado, por 1 menos coseno de beta al cuadrado. Ahora, hay una función trigonométrica que dice que el seno de beta al cuadrado más coseno de beta al cuadrado es igual a 1. Entonces, este 1 menos coseno de beta al cuadrado, esto viene a ser seno de beta al cuadrado. Estoy utilizando una identidad trigonométrica básica. Ya. Ahora, este cuadrado de acá, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa como raíz cuadrada. Está como raíz cuadrada. Ahora, por propiedades radicales, este índice, esta raíz cuadrada, se distribuye a los tres factores. Va a quedar raíz cuadrada de módulo de U al cuadrado, raíz cuadrada de módulo de B al cuadrado, raíz cuadrada de seno de beta al cuadrado. Ahora, por propiedades radicales, el índice 2, como el exponente se simplifica, El índice con el exponente simplifica y queda así. Módulo de U, módulo de B por seno de beta. Esta sería nuestra segunda ecuación. Esta segunda ecuación nos sirve para calcular el ángulo beta. Nos sirve para calcular esta abertura. Esta abertura, ¿ya? Beta. O sea, esta abertura entre U y B, ya habíamos visto que se puede calcular con producto interno, ¿sí? Pero también se puede calcular con producto vectorial. ¿Ya? Eso dice la segunda ecuación. Que podemos calcular, de aquí podemos despejar beta y tenemos el ángulo, usando el producto vectorial. Bien, igualando 1 y 2, igualando esta ecuación 2, con esta 1 que estaba aquí arriba, con esta 1, se obtiene y se demuestra esta expresión. Aquí está. A es igual al módulo del producto vectorial.
¿Qué representa? El módulo del producto vectorial representa el área del paralelogramo formado por U y V. En concreto, si tienen ustedes dos vectores, el vector U y el vector V, ustedes quieren calcular esta área sombreada, ¿qué tienen que hacer? Hacer el producto vectorial entre U y V. Una vez que obtengan ese producto vectorial, le sacan su módulo. Entonces, hallándole el módulo, ¿qué obtienen? El área de este paralelogramo. ¿Ya? O de este paralelogramo. Entonces, ya está deducida la fórmula para calcular, digamos, el área del paralelogramo. Ahora, ¿pero qué tal si solamente se pide, por ejemplo, ya no el área del paralelogramo, sino que se pida, por ejemplo, el área de este triángulo, acá? O sea, que sea, digamos, U, esta diagonal, este B. ¿Cómo se puede calcular el área del triángulo formado por el vector U y por el vector B? ¿Qué tienen que hacer? Calculan el área del paralelogramo y lo dividen entre dos, ¿no? Por decir, si esta área del paralelogramo le sale 4, el área de este triángulo de acá va a ser la mitad. Va a ser 2, ¿ya? Entonces no hay nada más que dividirlo entre 2 para encontrar el área del triángulo. Bien, vamos haciendo un problema concreto. Sean dos vectores, el vector U, componente 15, 0, 0, el vector B, 0, 10, 0, hallar U por B, calcular el área del paralelogramo y el ángulo. Vamos respondiendo a la pregunta. Para responder el inciso A, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Simplemente aplicamos esta definición que se puso al principio. Voy a mostrar ahorita. Aquí está. Aplicamos esta expresión para calcular el producto vectorial entre U y V. Entonces, bajamos. Ya. Aquí está. Aquí tenemos la matriz, o sea, acá sería IJK, una matriz de 3x3. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Entonces, ¿qué se hace? Se tapa la primera columna y se anula la primera fila. Queda 0, 0, 10, 0. Aquí está. Determinante de una matriz de 2x2. Coma, menos por definición. Anulamos la segunda columna y la primera fila. Queda 15, 0, 0, 0. Aquí está. Determinante, 15, 0, 0, 0. Por último, anulamos la primera fila, la última columna. Queda 15, 0, 0, 10. Aquí está determinante. Ahora, hemos visto en clase que el determinante de una matriz que tiene una fila nula, su determinante es 0, directamente. O sea, acá tenemos otra matriz cuya segunda fila es nula, su determinante es 0. Acá tenemos una matriz, se multiplica el cruzado, 15 por 10, 150, menos 0, 150. Entonces, el determinante de esta matriz de 2 por 2, 150. Listo, ya está ahí el producto vectorial entre U y V. Vamos respondiendo el inciso B, que pide el área del paralelogramo. Para calcular, ¿qué se hace? Simplemente se saca el módulo de ese producto vectorial. ¿Y cómo se calcula el módulo? Nada más que por Pitágoras, doble Pitágoras, ¿sí? Raíz cuadrada, 0 cuadrado, más 0 cuadrado, 150 al cuadrado. Y eso sale 150 metros cuadrados. A ver, pero veamos esto en una gráfica. ¿Cómo sería? Ya, nuevamente, volvemos al curso, al aula. Ya, recordemos, usen su imaginación, ¿ya? El aula. Tenemos nosotros un aula grande, ¿se acuerdan? Cuando pasamos clases presenciales, teníamos nuestra aula era grande. Más o menos recordando, tenía una longitud, un largo de unos 15 metros, el aula, ¿ya? Y un ancho de 10 metros, más o menos. Ya, un ratito, jóvenes. Un momentito, parece que nos estamos quedando. Ya, ahora sí. Repito, el ancho era 10 metros y la altura 3 metros. Ya. Entonces, aquí está la pizarra, ya, yo me sitúo aquí. Entonces, esta esquina de mi mano derecha, de acá son 15 metros. El vector sería 15
avanzo 15 metros en X, 0 en Y y 0 en Z. Aquí está. Ahora acá, el vector B. Avanzo 0 en X, avanzo 10 metros en Y y no avanzo nada en Z. Este es el vector B. Hago el producto vectorial, que ya lo hicimos, ¿sí? Y luego sacamos el módulo y nos salió 150 metros cuadrados. Aquí está. Entonces, el área que hemos encontrado, ya tomando en cuenta estos dos vectores de la vida real, hemos encontrado 150 metros cuadrados de mosaico. ¿Ya? Entonces, este es el piso del aula. El piso del aula son 150 metros cuadrados de mosaico. Y que se repite eso, 150 metros cuadrados de cielo raso. O sea, el tumbado, digamos. Igual tiene un área de 150 metros cuadrados. Entonces, ya está determinado el área. Ahora pide el ángulo beta. Lo calculamos, el ángulo beta, el inciso último, ¿ya? Con esta expresión, ¿no? Con la segunda ecuación. Les dije hace un momento que se despejaba beta. Esto que divide pasa a multiplicar. Sacamos arco seno y tenemos arco seno o seno a la menos 1 de este producto vectorial, su módulo sale 150. Módulo de U por raíz cuadrada. El módulo de B por raíz cuadrada. Haciendo operaciones con máquina sale 90 grados. Sexagesimales. Que equivale a pi medios radianes. Bien, entonces el problema o la clase está concluida, pero ahora vamos a las preguntas. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes me consulten, ¿ya? Me pregunten. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Ya pueden habilitar su micrófono y pueden consultarme, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Inge, una preguntita. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, el vector Z está en la parte de abajo? ¿Cómo supiéramos eso? A ver, ¿cómo? De nuevo la pregunta, Carguaz. ¿Cómo supiéramos, digamos, de que el vector sea abajo? El Z, me refiero. ¿Cómo el Z? ¿Verdad que teníamos U, B, el módulo de U por B? Ajá. ¿Cómo supiéramos que sea abajo? Eso es la pregunta. Ya, o sea, esto, es que pasa que depende, digamos, de las componentes del vector, ¿ya? Y depende qué es lo que usted quiere hacer. Por ejemplo, voy a compartir pantalla. Por ejemplo. En este caso, usted tiene que dibujar el vector U, luego dibujar el vector B. Entonces, para saber si que va arriba, usted pone su mano paralelo a U, y luego cierra la palma de su mano yendo hacia B. O sea, la mano lo pone paralelo a U y luego la palma lo cierra. Lo está cerrando porque está yendo a B. El dedo gordo apunta hacia arriba. Entonces, U por B apunta hacia arriba. Para que apunte hacia abajo, usted que tiene que hacer la misma mano, ponerla paralelo a B, o sea, pero tiene que volcar la mano, ponerla paralelo a B y luego que de B vaya a U, usted cierra su dedo, o sea, cierra la mano, está lleno de B a U y se observa que el U por B, que el dedo gordo apunta hacia abajo. ¿Ya? O sea, para saber si apunta hacia arriba o apunta hacia abajo, usted tiene que ocupar la regla de la mano derecha, ¿ya? Sería así, Adrián, ¿ya? Tiene que usted ubicar su mano y de acuerdo a lo que el problema pida. Si pide U por B, el dedo gordo apuntará a un lado. Si pide B por U, el dedo gordo apuntará a otro lado. ¿Ya? Ok. Ya. ¿Otra consulta? Bien, antes que me pregunten, no sé si ustedes ya han averiguado cuándo es el examen final, jóvenes.
ya salió la iconograma de la primera opción, de la segunda opción. ¿Alguien ya se ha fijado? No, la verdad no hay. ¿Cuándo es? Ya. Yo voy a mandar sus notas el día viernes, ya entre viernes hasta sábado saben su nota. Y voy a mandar un tipo cronograma, digamos, ¿no? O sea, en la fecha a mí ya me llegó, entonces yo voy a poner ahí final, primera opción, tal fecha, segunda opción, tal fecha. Ya, y hay que también, yo tengo que mandar nota de los habilitados. En ese examen final solamente entran las personas que están habilitadas, ¿ya? Y ahí mismo voy a colocar un cronograma para hacer el último recuperatorio, digamos, ¿ya? A ver si han reprobado, porque la persona que aprobó este segundo y estaba reprobado en el primero, aprobó los dos, digamos, ¿no? Ya, entonces, pero bueno, va a haber un recuperatorio final, ¿no? Si ustedes me deben el primero y el último, va a haber un recuperatorio. Voy a poner esa fecha igual, voy a mandar al Moodle, ¿ya? Sí. Ya, dígame, Jordán. Usted dijo que hay recuperatorio. Claro, hay un último recuperatorio. Hay un último recuperatorio para las personas que se hayan quedado, digamos, ¿ya? ¿El último tiene dos recuperatorios o uno? Voy a poner uno. Voy a poner uno en primera instancia. ¿Ya? Pero claro. si es que todavía hace falta algún recuperatorio, yo lo voy a indicar, ¿ya? Y el... ¿Ya? O sea, dijo que hay un recuperatorio para el segundo y después va a haber un recuperatorio general. Claro, sí. Si es necesario, claro que sí. Va a haber. Y el examen de para el último, si uno aprobó los dos. Si uno aprueba, o sea, para que usted dé primera opción final y segunda opción final, usted tiene que estar habilitado en las dos. Sí, ¿ya? Sí. Entonces, si usted, yo ya voy a, tengo que mandar las notas. Tengo una cierta fecha en junio, creo que es el 10, algo así. Hasta esa fecha uno manda, digamos, todos los habilitados, ¿no? Y los habilitados solamente dan final, ¿ya? Pero bueno, hasta antes de esa fecha yo voy a tomar los recuperatorios que sean necesarios. ¿Ya? Gracias. Bien, antes que se corte el Zoom, he dejado, ya he mandado yo los videos y he mandado la teoría, he mandado el práctico y con sus respuestas, ya, para que vayan trabajando esta parte. Entonces, si no hay más preguntas. Inge, las notas cuando del último parcial que eso es lo que yo le dije. Bueno, mañana viernes voy a ir mandando así las notas. Hasta lo termino a más tardar el sábado, hasta mediodía. ¿Ya? Entonces, ya. Una vez que yo termine la calificación, voy a mandar la fecha de recuperatorio, ¿ya? Claro que en esas fechas, por ejemplo, no se conectan los habilitados, ¿no? Voy a poner la fecha de un recuperatorio, que pudiera ser martes o que pudiera ser jueves. Y esas fechas, los que estén habilitados, no se aparecen, solamente los inhabilitados, ¿ya? Y aparte voy a colocar la fecha de la examen final y examen final, primera opción y segunda opción. ¿Ya? Bien. Okay. Ya. Bueno, jóvenes, voy a finalizar la clase. Entonces, nos estamos viendo, Dios mediante, el día martes. Ya, entonces, viernes y sábado, ustedes saben cuánto es su nota. Y hasta el mediodía del sábado van a saber el cronograma de los exámenes. ¿Ya? Bien, jóvenes, me despido de ustedes. Nos vemos el día martes, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.